Amen. Amen. Es bueno estar en la casa de Dios. It's good to be in the house of the Lord. I'm excited to be here with you. Estoy emocionado de estar aquí contigo esta noche. And I know that you're excited to be here as well. Amen. Y sé que también estás emocionado de estar aquí. Amen. Amen. That's good. Eso es bueno. Bueno, la palabra que el Señor puso en mi corazón el día de hoy, yo sé que tiene poder para traer restauración a tu vida. The word that God put in my heart, I know that has power to bring restoration to your life. Amen. El día de hoy yo te voy a estar hablando acerca de lo importante que es vivir una vida resguardada. The important to live a guarded life. Amen. Así es de que si tú trajiste tu Biblia, if you brought your Bible, I want you to go with me. Quiero que vayas conmigo a el libro de Proverbios, to the book of Proverbs. Proverbios 4, 21, 22. Proverbs 21, 22. Cuando lo tengas, di amén. If you have it, say amen. Amén. Ok, eso es lo que la palabra de Dios dice. This is what the Bible says. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Dice, no pierdas de vista mis palabras. Guárdalas muy dentro de tu corazón. El 22 dice, ellas dan vida a quienes las hacen, a quienes las hallan. Son la salud del cuerpo. This is what the Bible says. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, for they are life to those who find them and health to one's whole body. It's talking about the word of God. Está hablando acerca de la palabra de Dios, de la importancia que es conservar la palabra de Dios, the importance of keeping the word of God. Y el día de hoy estamos hablando acerca de lo que es guardar o proteger. We're talking today about the importance about guarding our lives, protecting our lives. Yo sé que nosotros entendemos la importancia de lo que es guardar las cosas que tienen valor. I know that we understand the importance of putting away or guarding the things of value. Amen. Let's say that you have extra $2,000 per month. Vamos a decir que te sobraron $2,000 este mes. Ya pagaste tu renta, you pay your rent, you pay your bills, pagaste tus biles y te quedaron $2,000 extra. And you have $2,000 extra, just extra, nada más ahí, extra. Esos $2,000 que te quedaron extra, those $2,000 that you have extra, I am sure that you're not just gonna leave them on the table. Yo estoy seguro que no los vas a dejar ahí en la mesa. You're not gonna leave them right there by the door. No los vas a dejar ahí por la puerta. No, you're gonna put them away. Los vas a guardar. Amen. Los vas a poner en el banco. You're gonna put them in the bank. Or you're gonna put them in that corner in your house where you know that nobody knows but just you. En esa esquinita de tu casa que tú sabes que nadie sabe, solo tú, ahí lo guardas bajo la alfombra, under the carpet. Amen. Hacemos lo mismo con las cosas de oro. We do the same thing with gold. If you have gold at home, si tienes oro en la casa, amen, no lo vas a dejar nada más ahí. You're just not gonna leave it there because you got friends that you can trust, amen, porque tienes amigos que no puedes confiar en ellos. Amen. Amen. ¿Qué tal si ellos vienen y se lo llevan? What if they come and if they steal from you? Amen. So you're not going to take that risk. No vas a tomar ese riesgo. So you're going to put them away because they're valuable. Los vas a guardar porque tienen un valor. Amen. Ahora, te voy a decir algo. I'm going to tell you this. Si nosotros entendiéramos la importancia de nuestra vida, if we could understand the importance of guarding our lives, amen. Muchas de las veces vivimos una vida, amen, al ahí se va. We live a life that is just, we truly do not pay attention on how we are living our lives, amen. Our life is there open for everybody. Nuestra vida está ahí al descubierto para el que sea. Puede venir y dejar cosas o puede llevarse. They're able to come, put
or take. Amen. Because we do not have guards around our lives. Porque no tenemos murallas alrededor de nuestras vidas. We live our life, we are unprotected. Vivimos una vida que no tiene protección. There's something that I do every night at home and it drives my wife crazy. Hay algo que yo hago en mi casa todas las noches que a mi esposa la vuelve loca. Amen. This is what I do every night. Eso es lo que hago todas las noches. Before I go home, before I go to bed, antes de irme a dormir, I walk around the whole house, camino alrededor de toda la casa y me aseguro de que todas las ventanas están cerradas. I make sure that every single window is closed. I make sure that every door is closed. Estoy seguro que cada puerta está cerrada y tengo la vida de Luis y de Paul amenazada. And I have Paul's and Luis's life threatened. And I say, if you leave this door open, I kill you. Si tú dejas esta puerta abierta, sin segura, te mato. Así de simple. Simple as that. And I'm going to tell you why. Y te voy a decir por qué. Porque lo que está adentro de la casa es de extremadamente valor para mí. Because what's inside of the house is extremely valuable to me. My computers, mis computadoras. No. My family, mi familia, my Apple Watch. No es cierto. Mi familia, my family is important. Mi familia es importante. Amen. Y si yo dejo la casa abierta, if I leave my house open at night, I'm setting up myself for whoever wants to walk through those doors. Estoy preparándome por o poniendo mi vida ahí al disponible por cualquier persona que entre a mi casa, se robe las cosas, steal from me, hurt my family, lastime a mi familia, amen, and that's why I need to be diligent, necesito ser diligente, amen, y asegurarme de que todo está cerrado, and I make sure that everything is like on lockdown after a certain time at night, después de cierta hora en la noche. Amén. Ahora, muchas de las veces, mi querido hermano, nosotros desafortunadamente permitimos que cualquier persona venga y deposite su basura en nuestras vidas. Many times we allow anybody to come and dump their trash in our lives. Amen. I wanted to say crap, but I can't say that. Depositen todas sus cosas sucias en nuestras vidas. Amen. Y no podemos permitir eso. We cannot allow that. Amen. We need to be careful. Necesitamos tener cuidado. Amen. Not only from people taking away, no nada más la gente que se lleve cosas de nuestra vida, pero también la gente que venga y deje cosas malas en nuestra vida. Amen. ¿Estás conmigo? Are you with me? Ahora, muchas de las veces nosotros no le ponemos importancia a la palabra de Dios. This book is not as important in our lives. I mean, it's just another book. Es nada más otro libro. I mean, it's just something else that collects dust at home. Es algo más que colecta el polvo en nuestra casa. That's the book that I go to when I really, really, really am going through something difficult. Es el libro que nada más abro de vez en cuando estoy pasando o atravesando por algo mal, amen, en mi vida. That's when I go crying. Es cuando me voy llorando a ese libro, amen. Pero la palabra de Dios nos enseña, but the Bible says, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart, amen. We need to keep the word of God near our lives. Necesitamos mantener la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Pero te voy a decir algo, I'm going to tell you something. Solo por escuchar la palabra y entenderla y estar de acuerdo con la palabra, pero sin aplicarla, es estarse engañando a uno mismo. Listen to this. If you just come to church just to hear the word of God, amen, and you understand what the cute preacher is saying, amen, and you agree with the preacher, everything that he's saying, estás poniéndote de acuerdo con todo lo que ese predicador tan guapo y atractivo está diciendo, amen. Mi esposa y mi mamá dijeron amén. My mom and my wife said amen. See, that's nothing good. That will do no good to your life. Eso no va a hacer nada bueno a tu vida. You need to apply it to your life. Necesitas aplicártela a tu vida. Amén. Necesitas meditar en la palabra. You need to meditate on the word. Esa es la única forma como tú mantienes esto cerca de ti. That's the only way how you keep this near you.
See, Satan knows the word of God. Satanás conoce de la palabra de Dios. Satanás entiende la palabra de Dios. Satan understands the word of God. How many Satans do we have here today? ¿Cuántos Satanáses tenemos aquí el día de hoy? See, just by listening, by understanding it, it doesn't do you any good. No te causa nada bueno. You need to apply it. Necesitas aplicarla. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que guardar nuestro corazón. We need to guard our hearts. See, the Bible says, if you go with me, si tú vas conmigo a Proverbios 4:23, go with me to the book of Proverbs 4:23. Proverbios 4:23. Proverbs 4:23. Eso es lo que dice la Biblia. And this is what the Bible says. Dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Estamos hablando acerca de vivir una vida guardada, una vida resguardada. We're talking about living a guarded life. Well, point number one, punto número uno, guarda tu corazón, guard your heart. La Biblia nos enseña que de aquí sale todo. Everything comes from here. From their heart. Every good thing, every evil thing, todo lo bueno, todo lo malvado, sale de aquí. La Biblia nos dice que el corazón es el manantial de la vida. The Bible says that our heart is the wellspring of life. Ahora, estamos bajo la ilusión, escúchame bien, de que no podemos evitar de la forma en cómo nos sentimos a veces. We are under the illusion that we can help the way we feel sometimes. And we allow our feelings to tell us what kind of life we're going to live. Le dejamos a nuestros sentimientos que nos digan qué tipo de vida vamos a vivir. Consideramos a nosotros nuestras emociones. Consideramos nuestras emociones como el centro de todo lo que hacemos. We consider our emotions as the center of everything that we do. Our emotions are the center. Nuestra emoción es el centro, okay? Y no podemos confiar en nuestras emociones. And we cannot trust our emotions. Are you with me? ¿Estás conmigo? ¿Y sabes por qué? And you know why? Because our emotions are like, nuestras emociones son como un barco que está ahí a la deriva en el mar. Our emotions are like a ship that is on open sea without its anchor. Amen. It goes wherever it feels like. Va para donde se lo lleve el viento. Our emotions are like that. Nuestras emociones son de esa forma. Si nosotros permitimos que nuestras emociones nos definan, será una forma peligrosa de vivir. If we allow our emotions to define us, it will be a dangerous way to live. Vamos a ver el corazón de David, por así decir. We're going to take a look of the heart of David. A beautiful heart. Un corazón hermoso. Estaba en sintonía con Dios. It was in sync with the heart of God. You know that. Tú conoces eso, ¿verdad? Pero el corazón de David tenía un problema. But his heart had a problem. Su corazón era un corazón voluble. It was a fickle heart. Amen. Era un corazón que también se dejaba llevar por las emociones. He was led according to how he was feeling. ¿Te acuerdas aquella vez que mandó a matar el esposo de una mujer para que él se quedara con su esposa? You remember that time when he sent to kill somebody's husband so he can keep his wife? It's a horrible thing to do. Algo horrible que él hizo. Porque su corazón era un corazón vulnerable, because he had a weak heart. Amen. Pero también te acuerdas de la forma que él adoraba a Dios. But you remember also the way how he worshiped God. The way how he the Bible says that he was after God's heart. La Biblia dice que él persuadía el corazón de Dios.
Si David vivía de esa forma, if David lived that way, and I can clearly see, y puedo ver claramente que aún el corazón lo traicionó, that even his heart betrayed him. Why will I allow my heart to tell me how I'm going to live my life? ¿Por qué voy a permitir que mi corazón me diga de la forma que yo voy a vivir? ¿Estás conmigo? Are you with me? You can't trust your heart. No puedes confiar en tu corazón, because your heart is manipulated by your emotions. Porque tu corazón está manipulado por tus emociones. Cannot trust it. No lo puedes confiar. Porque a veces te sientes bien y vas a tratar bien a todos. Because many times you feel good and you're going to treat everybody good. When you're having a bad day, cuando estás teniendo un día malo, you're going to treat everybody bad. Vas a tratar a todos mal. Have you ever done that before? ¿Alguna vez lo has hecho antes, anteriormente? How many of you are lying right now? ¿Cuándo están mintiendo el día de hoy? No, yo nunca. Yo no dejo que mi corazón me guíe. I do not allow my heart to lead me. Todos lo hacemos. We all do it. Amen. We all do it. Cuando tienes hambre, when you're hungry. Ahí está. Rápido. Just like that. Even me. Aún yo. Amen. Algo que no me pueden quitar es la comida cuando tengo hambre. Something that people cannot take from me is my food when I'm hungry. I become somebody else. Paso a ser alguien más. Algo más. Algo. Something else. Amen. Porque dejamos que nuestro corazón nos guíe. Because we allow our heart to lead us. Amen. Algo importante también, si queremos vivir una vida resguardada. Also, something else that I want to talk to you if you want to live a guarded life is guard your eyes. Guarda tu corazón, tus ojos, perdón. Guarda tus ojos. La importancia de guardar tus ojos. The importance of guarding your eyes. Fíjate que mucho pecado, muchos de los pecados comienzan con los ojos. Many of our sins begin with our eyes. Amen. Muchos de los pecados, many of our sins, because we take a look, porque miramos, and then you start to desire, y después comienzas a desear. Y no vas a hacer nada hasta nada, o no te vas a quedar tranquilo hasta que lo obtengas. And you're not going to be at peace until you get that, what you keep looking at. Amen. Por eso debes de tener cuidado con tus ojos. That's why you need to be careful at the things that you're looking at. Nuestros ojos son como nuestros publicistas personales, porque nos están diciendo todo lo que está disponible. Our eyes are like personal, publicists, because they're telling us everything that is available and everyone that is available. Y las personas que también están disponibles. Our eyes, nuestros ojos. Amén. Pueden llevarnos, nuestros ojos pueden llevarnos a deseos que después podemos lamentar. They can lead you to desires that you can regret for the rest of your life. If you're not careful, si tú no tienes cuidado. That's why you need to guard your eyes. Necesitas resguardar tus ojos en lo que constantemente estás mirando. And I'm going to tell you how important this is. Y te voy a decir qué tan importante esto es. Jesús un día le dijo a sus discípulos. Jesus told his disciples one day on Matthew 5:29. En Mateo 5:29. Go with me real quick. Ve conmigo rapidito. Mateo 5:29. Matthew 5:29. Ya casi termino. I'm almost done. Así dice la palabra. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. This is what the Bible says. If your right eye causes you to stumble, gouge it out, and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. Now, this is Jesus speaking. Ese es Jesús hablando. No el Pastor Enrique, not Pastor Enrique, not one of the disciples, no uno de los discípulos, but Jesus himself. Pero el mismo Jesús, porque nuestros ojos son nuestros publicistas personales. Because our eyes are our personal publicists. They tell you
that everything that is available. Te dicen de todo lo que está disponible. Mucha gente se ha alejado de Dios porque han mirado a cosas que no tenían que mirar. A lot of people have walked away from the faith because they glance at something completely irrelevant. Are you with me? Así es de que yo sé que a lo mejor literalmente yo no veo a nadie arrancándose los ojos. Literally, I don't see anybody just plugging or digging their eyes out. Amen. But Jesus is urging us. Pero Jesús nos está hablando en una forma urgente para que pongas atención, so we can pay attention, para que todos pongamos atención. Ten cuidado. Guarda tus ojos. Guard your sight. Guard your eyes. Be careful on what you're looking at. Mira, ten cuidado lo que estás mirando, porque entre más estás de baboso, because the more you look at it, the more you're gonna desire, más lo vas a desear, amen, más vas a querer, more you're gonna want it. And I'm not talking about a female or a male. No estoy hablando acerca de una mujer o de un hombre, but there are things out there that are not designed for you and I. Pero hay cosas que no están diseñadas para ti y para mí. ¿Estás conmigo? Amen. Let's say that you see that somebody is living a successful life. Vamos a decir que alguien está viviendo una vida totalmente exitosa. Tú lo miras, you see it, and you try to copy what they're doing. Y tratas de copiar lo que ellos están haciendo. A ti no te va a ir mal. It's not going to do anything good for you, because that's the plan for their life. Ese es el plan que Dios tiene para ellos. Pero como miraste, because you saw it, amen, because you gazed at them, now you are doing something that you're not called to. Ahora tú estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer. Amen. Vamos a hablar del siguiente punto. I'm going to talk to you about the next one. Guard your feet. Guarda tus pies. Guarda tus pies. Guard your feet. Proverbios 4:26. Proverbs 4:26. Endereza las sendas por donde andas. Allana todos tus caminos. Give careful thought to the path for your feet, and be steadfast in all your ways. Este verso es bien fácil de entender. This verse is so easy to understand. Basically, they're telling you, be careful the way you're going. Ten cuidado de la forma en la que vas. Mira el camino en el que vas. Asegúrate que es un buen camino. Make sure it's the good path. Amen. Make sure that it's the right thing. Asegúrate que es lo correcto. Amen. Ves el caso pero aquí hay algo de que muchas de las veces lo que es correcto para mí no es correcto para otros. Many times what's right for me is not right for others, and what's right for others is not right for me. Amen. So we have a difference of opinion. I talk a little bit about this on Wednesday. Hablé un poquito acerca de esto el miércoles. Amen. And many times what's right for me is not right for you. Lo que es bien para mí no es bien para ti. And what's right for you is not right for me. We have difference of opinion. Tenemos diferencia en opiniones muchas de las veces. So what's the right path? ¿Cuál es el camino correcto? Because what I'm doing, I think what I'm doing is the right thing. Porque yo creo que por el camino que voy es lo correcto. What's the right path, Pastor? ¿Cuál es el camino correcto, Pastor? Aún Abraham, even Abraham, he thought he was going, he was walking the right way. Él pensó a cierto punto en su vida que él estaba caminando por el camino correcto. Cuando fue el domingo pasado, hablé contigo acerca de esto. Sunday, I told you a little bit about this. When he went and got his slave pregnant. Cuando él fue y embarazó a su esclava. Porque quería, porque fue obediente a su esposa. Because he was obedient to his wife, remember? Amen. Como Abraham estaba desesperado por una descendencia. How Abraham was desperate to have kids, and God gave him the promise. Y Dios le dio la promesa: a través de ti muchas generaciones van a salir. Many generations through you are going to be birthed. But there he was, old, 80, 90, en sus 80, 90, no me acuerdo. And he didn't have a baby, no tenía bebé todavía. So he was thinking, él comenzó a pensar, how am I going to make this happen? ¿Cómo voy a hacer que esto suceda? Oh, comienza a caminar el camino que él pensó que era el correcto. He started walking the path that he thought it was right, which it was his wife's idea, que fue la idea de su esposa. Tengo un hijo con mi sirvienta, I have a child with my servant. And the story didn't end good, as you know. Y la historia no terminó bien, como tú lo sabes. Hasta el día de hoy, and up until today, amen. Still not good. Todavía no está bien.
Cuando tú miras las noticias, when you see the news, when you see their descendants, cuando miras a los descendientes de Ismael, the descendants of Ismael. Amen. Still not good. Todavía no está bien. Israel sigue teniendo conflicto con ellos. Israel still having conflict with them. Amen. And I can preach about that today, but that's not the message. Puedo predicar acerca de eso el día de hoy, pero ese no es el mensaje. Abraham, he thought he was doing what was right when that was not the path that God gave him. Cuando ese no fue el camino que Dios le dio. ¿Estás conmigo? Are you with me? Ahora, vamos a hablar de Jesús por un poquito. We're going to talk about Jesus for a little bit. Tú sabes que era el plan para que Jesús muriera en la cruz. You know that it was God's plan for Jesus to die on the cross. And he kept telling them what he was going to do. Y él les decía a sus discípulos lo que él iba a hacer. But some of them couldn't quite understand what he meant. Y algunos de ellos no entendían lo que Jesús estaba tratando de decirles. Ahora, ¿qué es lo que Jesús, qué es lo que los discípulos le hubieran dicho a Jesús acerca de morir en la cruz? De acuerdo a los discípulos, la opinión de los discípulos, ¿qué creen tú? ¿Qué crees tú que la mayoría de los discípulos le decía a Jesús cuando Jesús les hablaba acerca de que tenía que morir en la cruz? What would the disciples would tell Jesus every time he would tell them that it was necessary for him to die on the cross? According to the disciples' opinion, de acuerdo a la opinión de los discípulos, era una locura. It was the crazy thing to do. It was foolishness. Era una estupidez morir así, to die like that. It didn't make sense in their head. No tenía sentido en la cabeza de los discípulos. ¿Por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Why Jesus needed to die on the cross? Didn't Peter say, y que no, Pedro le dijo, no, lejos sea de ti morir de esa forma. No, you do not have to die that way, Peter said. What did Jesus say? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, depart from me, Satan. Because Jesus had a path, porque Jesús tenía un camino que tenía que seguir. Así que, mi opinión y la opinión de Jesús, dos cosas totalmente diferentes. My opinion and God's opinion and Jesus' opinion, two different things. And now, here is where we go crazy. Y es aquí donde nos alocamos. Y es aquí donde nuestra sociedad se ha alejado bastante. And here is where our society has walked away from God. Because everybody has an opinion about this. Porque todos tienen una opinión acerca de esto. Todos creen que sí y que no. Everybody believes what can we apply for today and why it's not applicable for today. I am sorry, lo siento mucho, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. But the word of God is the word of God. It's the same yesterday, today, and tomorrow. Es la misma de ayer, de hoy, y de mañana. Amen. See, we all need something. Todos necesitamos de algo a qué acudir. Where to go when you are looking for truth. Cuando estás buscando por la verdad. Porque todos tenemos opiniones. Because we all have opinions. We all serve God according to how I believe. Servimos a Dios de acuerdo a lo que yo creo. De acuerdo a como yo creo. See, you don't even have to trust what I'm preaching. Ni siquiera tienes que confiar lo que estoy predicando. If you have any questions, si tienes preguntas, read the Bible, lee la palabra de Dios. See what the Bible says about certain things. Mira lo que la palabra de Dios dice acerca de ciertas cosas. De qué forma tú tienes que caminar. En qué camino tú tienes que andar. On which path you're supposed to walk. You're okay, it's okay, and you're entitled to your own opinion. Tú puedes tener la opinión que tú quieras, but in the end, pero al final, está aquí, it's right here. It's like my kids, como mis hijos. Cuando yo les digo que no a algo, cuando I say no to something, they have their opinion about it, tienen la opinión al respecto, amen. Y a lo mejor no les caigo bien cuando les estoy diciendo que no. Maybe they don't like me when I say no to something. But I don't care, pero no me importa, because that's the way it is, porque esa es la forma que es, and that's the way it's going to be. Es la forma que va a ser. You know why? ¿Sabes por qué? Because it's my house, porque es mi casa.
until they pay their own bills, hasta que ellos comiencen a pagar sus biles, se casen y todo lo demás, and blah, 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 then they can rule at their home. Pueden tener reglas en su casa. But until now, pero por este momento, I mean, I am the one that pays for the bills. Yo soy el que paga los biles, mi esposa también, my wife as well. Amen. So therefore, por lo tanto, la opinión de ellos, pueden tener sus opiniones. They can have their opinions. They can cry about it. Pueden llorar al respecto si quieren. Amen. Or whatever, o lo que sea. But what I say, that's it. Pero lo que yo digo, eso es. En mi casa, my house. And you as parents, I guarantee you, it's the same way. Te garantizo que es lo mismo con tus hijos. With your kids, it's the same thing with our Heavenly Father. Es lo mismo con nuestro Padre Celestial. You can have your opinion. Puedes tener tu opinión. But your opinion means nothing. Pero tu opinión no significa nada. There is a way. There's only one way. Hay un solo camino. And that is Jesus. Y ese es Jesús. A un aplauso. Put your hands together. Por eso que ni siquiera confíes en lo que el pastor te dice. You can't, don't even trust what the pastor says. Read the Bible. Lee la palabra de Dios. And you will find the truth. Y vas a encontrar la verdad ahí. Amén. Para terminar, and we're almost done. The last point, el último punto. Vamos a hablar acerca de una lengua guardada. A guarded tongue. Amén. Palabra de Dios nos dice, the Bible says in Proverbs 4:24, Proverbios 4:24, aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. This is important. Esto es importante. Pero yo no creo que Dios nada más nos está hablando acerca de perversidad. I don't think that God is only speaking about perversity and corrupt talk y palabras corrompidas. I think he's going more than that. Yo pienso que Él está hablando mucho más allá. Porque las palabras son poderosas. Because our words are powerful. You can build and destroy. Puedes construir y puedes destruir con tus palabras. With your words. And it's easy to see somebody that is being mistreated at home. Y es fácil poder ver a alguien que está siendo maltratado en casa. Especialmente una esposa maltratada. Especially a wife that is mistreated. A wife that the husband never has anything good to say. A la esposa que un esposo nunca le dice nada bueno. Que no le enseña su valor. Does not teach them their value. They walk like this. Caminan así. Because words have power. Porque las palabras tienen poder. Men, hombres, ustedes deberían estar animando a su esposa todos los días. You should encourage your wife every day. You should tell her how beautiful she is. Deberías de decirle todos los días qué hermosa es. Amen. You should make her feel good. Deberías hacerla sentir bien, que es la mejor persona del mundo. There is the best person in the world. Amen. Because that's the one that God chose for you. Porque es la que Dios escogió para ti. Esposas, wives, you should be encouraging your husband every day. Deberías animar a tu esposo todos los días. Así de panzón y feo como está. Amén. Anímalo. Amén. Anímalo. Just as chubby and as he is, encourage him. Amén. Hay palabras que lo construyen. Giving words that are going to build them. Amén. Speak positive things in his life. Habla cosas positivas en su vida. Si no te gusta lo que ves, if you don't like what you see, amen, maybe it's the result of what you're constantly saying to him. A lo mejor es el resultado de lo que tú constantemente le estás diciendo. Amen. Amen. Veo que ya están enojados conmigo. I see that you're mad at me right now. Amen. Estás enojado conmigo. Van a llegar a la casa a pelear. You're going to go home. You're going to start fighting. Si tan solo me dijeras lo que el pastor dice, if you only can talk to me like the pastor is saying, amen, we wouldn't have these problems. No teníamos estos problemas. Voy a tener llamadas en la semana de los esposos. And the husbands are going to come in throughout the week. Pastor, don't ever say things like that again. Pastor, no digas cosas así desde el púlpito. Amen. Es importante lo que constantemente estás diciendo. It's important what you're constantly saying. Amen. Yo miro a mis hijos. I look at my kids. And lo importante que es para ellos las palabras que yo les digo. The importance
on the words that I speak to them. Amen. And yo sé que a veces nos frustramos, and I know that many times we get frustrated, and they do things that we don't approve. Y hacen cosas que a veces no aprobamos. Amen. Nunca los hagas sentir como que son basura. Don't make them feel like they're trash. Don't say negative things to them. No digas cosas negativas a ellos. Amen. Porque no los van a construir, because they're not going to build them. Amen. No les digas cosas como eres un estúpido. Don't tell them like you're stupid. If you're saying that to your kids, si tú le dices cosas a tus hijos, tú eres el estúpido. You are the stupid one. Because you shouldn't say those things to them. No les deberías decir esas cosas. Sé que esto es fuerte. I know that this is strong what I'm saying. You know why? ¿Sabes por qué? Because words are powerful. Porque las palabras son fuertes. Amen. Encourage them. Anímalos. Constrúyelos. Build them. Back to the subject. De regreso a lo que estaba yo diciendo. Amen. Una vez una persona dijo, once somebody said, if you don't have anything good to say, don't say it. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. If you don't have anything good to say, don't say it. And here's the thing, y aquí te voy a decir algo. Muchas de las veces nosotros sabemos que estamos a punto de decir algo terrible. Many times we know that we're about to say something horrible. If it's not good, don't say it. Si no es bueno, no lo digas. Amen. Bite your tongue. Muérdete la lengua. Amen. No lo digas. Don't say it. You probably have all the reason to say it. A lo mejor tienes toda la razón para decirlo, porque de acuerdo a cada uno de nosotros, en nuestra opinión, nosotros siempre estamos bien. According to our own opinion, we're always right. Amen. I know I'm right when I fight with my wife. Yo sé que estoy bien cuando peleo con mi esposa. Siempre yo tengo la razón. I'm always right. Amen. Why? Because we're always right. Porque siempre tenemos la razón. Amen. Well, in those moments, en esos momentos, si no es bueno, if it's not good, don't say it. Filter it. Filtralo. Amen. Tú sabes lo que es filtrar. You know that word, filtering. Amen. You know, when you put those pictures on Instagram, cuando ponen esas fotos en el Instagram, amen, en el Facebook, on Facebook, amen. I do it. Yo lo hago. I'm not going to put a picture of me looking all ugly. No voy a poner una foto de mí ahí todo feo. Amen. No. Si necesita unos filtros, if he needs filters, you know, I'm going to put like 25 filters. Lo voy a poner como 25 filtros. Amen. You know, have you ever seen the show Catfish? ¿Has visto un show que se llama Catfish en inglés? Amen. Bueno, es un show. Bueno, no te voy a decir de qué se trata. I'm not going to tell what it's about. I mean, but it's not what you expect. No es lo que se trata. Have you ever met somebody? ¿Alguna vez has conocido a alguien? Y lo sigues en el Instagram. You follow them on Instagram. You follow them on Facebook. En el Facebook. Y conoces a esa persona. And you finally meet that person. That person does not look like the picture on Instagram. Esa persona no se parece al de la foto. ¿Verdad? Amen. Amen. Because of all the filters, por todos los filtros. We understand filters. Entendemos los filtros. If we can do that with our speech. Si podemos hacer eso con la forma que hablamos. Entendemos filtros. We know filters. Well, filter your mouth. Ponte un filtro en la boca. Amen. Filter your mouth. Un filtro en la boca. Cuando estés en un pleito con tu esposa, tu esposo, al rato saliendo aquí de la iglesia, when you're in a fight with your husband, when you leave the church today, just tell him, filter your mouth, filtra tu boca, amen. Filter your mouth, filtra tu boca, amen. Ponle filtros, put filters. And I guarantee you this, y te garantizo esto, de la misma forma que tú pones filtros, otras personas te van a hablar de la misma forma. Other people would treat you the same way. I'm going to tell you this, and this is personal. I'm going to end with this. Voy a terminar con esto, y esto es personal. Mi esposa y yo, my wife and I, we argue. Nos peleamos de vez en cuando. Amen. But there is something that we don't do. Hay algo que no hacemos. No nos decimos palabras que nos dañen. We don't say words that will damage us. Amen. We don't say words that we're going to regret later. No decimos palabras que vamos a lamentar después. Amen. We don't say things that are not needed. No decimos cosas que no son necesarias. Amen. Solo lo necesario. Only what's needed. Only about the argument. Acerca de esa discusión. Y claro que sí, and of course, that argument leads to the arguments before. Y esas peleas te llevan a las peleas que lo que peleaste la semana pasada. But never curse your wife.
Nunca maldigas a tu esposa. Never curse your husband. Nunca maldigas a tu esposo. Amén. Never, nunca, 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 nunca. Amén. Si tú construyes así, if you build that way, she or he will treat you the same way you treat them. Él o ella te va a tratar de la misma forma que tú le tratas. Porque no puedes esperar algo en regreso que tú no das. Because you cannot expect something in return, something that you don't give. Are you with me? ¿Estás conmigo? El día de hoy hablamos acerca de la importancia que es acerca de guardar nuestras vidas. We talk today about the importance of a guarded life. Amen. Y todos tenemos áreas donde estamos al expuesto. And we all have those areas where we are exposed to it. Amen. Many times we are in an environment that is not Jesus-like. A veces estamos en una atmósfera que no se relaciona nada con Dios. Amen. Bueno, tú no tienes que ser como ellos. You don't have to be like them. No permitas que ellos pongan su basura adentro de ti. Do not allow those to bring trash into your life. You know who I'm talking about. Sabes de quién te estoy hablando. Amen. Walk away from them. Aléjate de esas personas. Amen. Ponte de pie. Stand with me.